Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio al programa Mate al Rey, el programa de conversación política de Valparaíso, que ya ha sido significado por mucha en esta audiencia como el Zoom deportivo del debate político en Chile. Y por supuesto, como es un Zoom deportivo, contamos con la dirección gentil, implacable y sobre todo inexplicable de este dinosaurio de las comunicaciones, el gran Sergio Riesen. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias, licenciado. Aquí estamos preparados para este nuevo capítulo de Mate al Rey. Estamos escribiendo una página más de la historia del podcast político, con invitados de excelencia hoy en día. Exactamente, Sergio. Fíjese que hoy día nosotros hemos tomado la determinación de abordar una cuestión que nuestros auditores nos habían reclamado en más de una oportunidad, que nosotros solamente discutíamos de Chile y hacíamos solamente discusiones de carácter nacional. Y yo sé que usted, por su trayectoria, Sergio, no, este tipo de ideas a lo mejor le pasaron un poco por el costado, ¿no? Pero pensamos que dentro de la situación internacional, el discurso y la política antiimperialista han estado bastante alejadas del debate político en nuestro país, y creemos de que es importante traerlo. Por eso tenemos importantes invitados. Tenemos además a un jugador galleta que hemos traído para este encuentro, Sergio. No sé usted cómo ve esta situación. Me retrotrae a los años 70, licenciado. No me diga. Se hablaba mucho de antiimperialismo. Después no lo escuchamos más. En esos tiempos yo hice una pasantía en Seattle. Ya. Y fui parte del movimiento antiimperialista, aunque usted no lo crea. Realmente no se lo creo, Sergio, pero si usted me lo indica, tengo que creerlo. ¿Qué más voy a hacer? Yo sé que usted... Yo sé que usted siempre está dudando de ese tipo de historias, pero recuerdo esta música que era el soundtrack de nuestra... A ver. Estoy escuchando... ¿Se escucha? Se escucha muy bajo, probablemente tan bajo como sus convicciones, Sergio, pero tengo la impresión de que escuché algo de Smoke It In Your Eyes, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Usted ha dado directamente en el blanco, licenciado. Claro. Esta música para nosotros significó mucho durante el periodo del movimiento antiimperialista, en nuestras marchas. Realmente yo participé de dos, para serle sincero. Yeah. Pero con Ray Conniff, recuerdo que nos colocábamos en el balcón de la casa ahí en Salto. Yeah. Y muchas conversaciones con respecto a un mundo mejor. En el fondo, eso es lo que queríamos y por eso luchamos. Si es que se podría decir que luchamos, pero en eso estábamos, digamos. Sí, yo recuerdo a Ray Conniff cuando estuvo acá en el festival, pues cuando usted lo dirigió. Usted conocía la relación de amistad que usted tiene con Ray Conniff cuando estuvo acá el año 79-80, ¿no? Yo no quería mencionarlo, pero quería recordarle al público esas bonitas jornadas, ¿no? Con Ray Conniff. ¿Ah? Y cuando vino con Tamara, exactamente, claro. Correcto, yo estuve así de ser el padrino de Tamara. Ya. Pero me vine a mi país porque quería abrirme paso acá. Como se dice que el profeta nunca, uno es profeta en su tierra, y yo vine a luchar contra eso y creo que he triunfado. Pero eso es indudable, Sergio. Bueno, pasemos a saludar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos de la gran y legendaria ciudad de Rosario, ¿no? La cuna de Ernesto Che Guevara, de Juan Carlos Baglietto, y de Fito Páez también. Viene el compañero Antonio Bórmida, del Partido de la Causa Obrera. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien, ¿ustedes? Sí, Gustavo. Saludos, ¿tú? Compañeros. Daniel, Juan Carlos, Sergio. Gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo está el tiempo allá en Rosario? Caluroso, me imagino, y húmedo. Caluroso, 31 grados hizo hoy de máxima, ahora estamos en 30 todavía, hace bastante, bastante calorcito por la humedad. Aunque perfecto. Está bajo, pero igual el clima es húmedo. Muy bien, Antonio. Y en segundo lugar, y del mismo lado de la cordillera de los Andes, más cerca geográficamente, Daniel Locotetti. ¿Cómo estás, Daniel, de la revista Laburantes? Hola, ¿cómo están? Muy bien, después de saludo lacónico, tenemos finalmente a Juan Carlos Gómez
Leighton, él es, lo tengo que presentar primero como cientista político, pero yo creo que con mayor importancia como un dirigente vecinal de la gloriosa comuna de San Joaquín, presidente de una junta de vecinos que el número nos lo va a dar el propio Juan Carlos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. De saludar a la gente de Rosario. Gracias, compañero. Yo recuerdo que cuando la primera vez que visité Rosario, aparte de todo lo que dijo el licenciado, me dijeron que era la ciudad donde se había hecho la bandera argentina. Es claro. Efectivo aquello, porque hay una tremenda oástil con una tremenda bandera. Se vea la bandera. ¿Es verdad, estimado Antonio? Tal monumento, hay mucha discusión sobre dónde se enarboló por primera vez, pero si no fue acá en Rosario, fue cerca. Okay. Eso lo recordaba yo de mi visita a Rosario hace Bueno, acá en un seminario, perdón, sí. En un seminario muy especial que fue hecho en Rosario en el año 96 y que se llamaba el socialismo del siglo XXI. Mira vos, premonitorio. El gran trotskista argentino, historiador trotskista argentino, ahí se me escapó el nombre en este momento. Es que es demasiado grande como para poder aprender el nombre de él. Inaprensible. El Alzheimer, compañero. Exactamente, compañero Alzheimer, precisamente. El compañero Alzheimer. Interrumpió el recuerdo que iba a ser del profesor este. Que ah, fue yo pensé que el gran trotskista era Alzheimer. Ah. No. Pero ese era como el Luis Vital, era ya el Vital de aquí. Ah, bien. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, Vital está asociado con un historiador que no es marxista argentino, que es Romero, en realidad. Pero me imagino que no es ese, porque Romero. No, que Luis Alberto. Luis Alberto Romero, claro. Ah, pues. Romerito era paraguayo. Sí, también. Sí. Bueno, comenzamos entonces. Pero déjame decirte que soy presidente de la Villa Brasil número 1. Bien, Villa Brasil número 1. Bueno, con una reminiscencia y un saudade, ¿no? Del gran gigante del norte, comenzamos entonces de América, del norte de América del Sur, qué paradoja. Comenzamos entonces este programa. Como lo decíamos en el inicio, para nosotros la realización de este programa en particular viene a saldar una deuda que tiene Mate al Rey con respecto a las limitaciones que ha tenido la discusión política que desde este programa se han venido realizando. Ya estamos, esta es la entrega número 41, 42, Sergio me corregirá, en las cuales nosotros hemos debatido fundamentalmente sobre la situación política en Chile. Nos parece fundamental, y sobre todo en momentos como los que estamos viviendo en el país, poner de relieve y retomar una tradición que fue bastante importante y muy relevante dentro de la izquierda chilena y latinoamericana, que es el debate de la situación política internacional. Y para introducir este tema yo quisiera simplemente hacer una mención de la situación que está viviendo actualmente en Londres, en Inglaterra, el activista conocido por la filtración de datos de represión de Estados Unidos, WikiLeaks, el activista Julian Assange, respecto al cual Estados Unidos está pidiendo su encarcelamiento por más de 175 años, atribuyéndole responsabilidad en 18 delitos de filtración de datos de seguridad de este país y en algunos otros tipos de delitos de fraude informático. Lo que está pidiendo Estados Unidos es que le entreguen a Julian Assange de manera de encarcelarlo, una de las primeras medidas que en enero de este año adoptó la justicia sobre este caso fue el negar lugar al pedido de extradición sobre la base de que había riesgo para la vida de Julian Assange, aspecto que fue dejado sin efecto por el Tribunal de Apelaciones de Londres. Esto deja abierto la posibilidad que se llegue a un tribunal supremo, que entiendo es la Cámara de los Lores, para que conozca también sobre este requerimiento que está haciendo Estados Unidos respecto de la persona de Julian Assange. ¿Por qué partimos con este tema? Primero porque creemos de que el hecho de que se haya hecho un 10 de diciembre, el día de ayer, oportunidad en la que se conmemora un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta resolución viene a
resultar, digamos, un agravio importante a las conquistas democráticas y dentro de las conquistas democráticas a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en el mundo. Y probablemente el caso de Julian Assange es expresivo de la incapacidad que tiene el orden democrático burgués de garantizar las libertades democráticas, pero muy particularmente también es expresivo de la capacidad y de la vitalidad de Estados Unidos como potencia imperialista para someter a otros estados a sus dictados, por caprichosos que estos sean. Porque no olvidemos que la acusación que pesa sobre Julian Assange, y esto es probablemente la mayor paradoja y lo que hace más espantoso y esperpéntico este intento jurídico por parte de Estados Unidos, es que las denuncias y las filtraciones efectuadas por Assange, conocidas como WikiLeaks, dan cuenta de masivas, sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por Estados Unidos en países invadidos por sus Fuerzas Armadas y que consisten en graves torturas a las que se sometía no solo en Medio Oriente, sino inclusive en el propio territorio norteamericano o en la cárcel conocida como Guantánamo. Este es un hecho que por su gravedad, por su intensidad, ha agitado campañas internacionales a las cuales el porteño ha adherido, exigiendo la libertad de Julian Assange, quien es un ciudadano australiano, y que en esta oportunidad hemos observado cómo Estados Unidos ha sometido no solo a lo que fue una gran potencia imperial, como fue el Estado británico, a la corona al Reino Unido, sino también a Ecuador, en que se pudo demostrar que fue el que entregó a la justicia británica a Julian Assange a través de la acción de Lenín Moreno, que traicionó el asilo que le había dado Correa en el año 2012, sino que también a otro supuesto Estado democrático como es el Estado sueco. Esto pone en evidencia entonces lo que yo había dicho en un comienzo, la manera como la democracia burguesa se revela en la lucha de clases y en la situación política internacional como una forma de dominación de clases y en modo alguno como un régimen que pueda dar garantía a aquella cacareada Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo bandera bajo la cual Estados Unidos se ha permitido no solo invadir países, bombardear, torturar, hacer desaparecer gente de una manera metódica en todo el mundo. Y estos hechos, y es un punto con el que quiero terminar, no han merecido ninguna condena por parte de aquellos pretendidos izquierdistas que en nuestro país rasgan vestiduras respecto de la situación en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, pero respecto de las cuestiones realmente espantosas que perpetra Estados Unidos en todo el mundo, guardan un silencio que no tiene tanto de complicidad como de una actitud llanacona y lacayuna con respecto a la potencia imperial. Eso quería plantearlo, digamos, como un punto de inicio, y le doy la palabra para iniciar este tema a nuestro invitado, Antonio Bórmida. Antonio, ¿cómo ves este asunto? Sí, realmente no podría haberlo explicado mejor que vos, Gustavo. Evidentemente, si se termina concretando la extradición a Estados Unidos, no sería más que la demostración de la solidaridad, digamos, entre los bandidos imperialistas, ¿no es cierto?, y la posibilidad que tienen, digamos, de escarmentar a quien se rebela, digamos, contra los crímenes que cometen a nivel internacional. Sería justamente esa lo que hay detrás de los derechos humanos, porque los derechos humanos en realidad es simplemente una pantalla para desenvolver la política del imperialismo, ¿no es cierto? Si los derechos humanos se adaptan, igual que la supuesta defensa de la democracia, se adaptan a los intereses de cada potencia imperialista. Si, por ejemplo, en estos días se hizo la reunión convocada por Biden, supuestamente invitando a las naciones democráticas del mundo y dejando de lado otras que tienen regímenes dictatoriales, y eso obviamente que está directamente cruzado por los intereses del imperialismo norteamericano y no por un juicio, digamos, de la calidad institucional o de hasta dónde rige la libertad democrática en un país o en otro. Estados Unidos ha sido siempre aliado de las dictaduras a nivel internacional, desde ya en Chile, en Argentina, ¿no es cierto?, en la década del 70, propiciador de golpe de Estado, así que muy poco se puede encubrir en la defensa de la libertad democrática y de la democracia en general. Ahora,
esta, lamentablemente, bueno, nosotros obviamente que apoyamos la libertad de Assange y nos sumamos a esa campaña, lamentablemente es una campaña de orden superestructural que difícilmente pueda tener algún resultado favorable porque desgraciadamente en el movimiento de masas ninguna organización obrera importante, ni siquiera democrática importante, ha desenvuelto ningún tipo de actividad que nosotros conozcamos, por lo menos en relación a los derechos de Assange y a su libertad, ¿no? Pero es un poco lo que marca, digamos, la intervención de Estados Unidos en este caso, tiene que ver con una ofensiva general por parte del imperialismo, es decir, nosotros entendemos que hay una ofensiva por parte de Estados Unidos a nivel internacional, porque es un imperialismo que, siendo que hace años que está en decadencia, sigue siendo la potencia imperialista más importante, no la única, no es el único imperialismo, ni siquiera tampoco es el único imperialismo en América Latina, es el más importante, pero distintas potencias europeas han ganado terreno en las últimas décadas, como Alemania, España, Francia, tienen intereses importantes también en América Latina. Ahora, la ofensiva de Estados Unidos tiene una característica muy concreta, y es que se desenvuelve en una situación económica internacional en la cual hay una crisis que comenzó entre el 2007 y 2008, con una depresión de la cual, gracias a los incentivos y a la plata que puso Estados Unidos y el resto de las potencias imperialistas, digamos, pudo evitar una caída como la del 30, pero fue de ese orden más o menos la depresión, y luego una recuperación que termina en un estancamiento y en una crisis en mediados del 18, una nueva recesión sobre la cual luego aparece la pandemia. Si la pandemia profundiza y vuelve a meter a la economía en una situación de depresión, pero ya sobre la base de una economía que venía en estancamiento y en declive y en recesión. Ahora, este tipo de crisis económica no es una crisis económica más ni coyuntural, ya lleva 14 años de desarrollo, esa es una de las crisis más importantes junto con la gran depresión del siglo XIX, y con la caída profunda, digamos, en la crisis del año 30, ¿no es cierto? Son de las crisis más importantes esos puntos de comparación. Y justamente lo que nosotros vemos, que eso lo que hace es acelerar y agudizar la competencia internacional entre las distintas potencias, y sobre todo una ofensiva por parte del imperialismo para imponer sus condiciones en el mercado mundial. Vemos que es una crisis que no tiene salida desde el punto de vista económico, sino que probablemente acerque un desenlace militar. Así que, bueno, por ahora, para no abusar del tiempo, lo dejo planteado en esos términos, luego veremos si puedo decir. Bien. En realidad, precisamente lo que está hablando Antonio está vinculado con... son cuestiones, o estas categorías, ¿no? Están un poco despojadas. Se ha despojado la discusión política en general sobre la cuestión internacional del reclamo y la reivindicación antiimperialista. Eso es un punto que resulta absolutamente indudable en la actualidad. De hecho, la propia expresión antiimperialismo, recuerdo el debate en el que participó Howe, se le planteó si su candidatura era antiimperialista y él dijo que no. Lo dijo expresamente. Eso es algo bastante notorio en la situación actual, y esto tiene que ver también con la manera como esto se enfoca. Daniel Logotetti, ¿cómo ve este tema? Bueno, retomando, yo tengo ciertas dificultades para escuchar, pero no por mis tímpanos, sino por el sistema, sí, el sistema informático este que nos brinda el imperialismo. ¿A quién le mandamos un saludo? Así, exactamente. Así que Movistar. Una trampa más del imperialismo. Exacto. Claro. Bueno, sí, yo en líneas generales nosotros estamos
el corrimiento, digamos, del tema del imperialismo, del debate político y la declaración de Jadwe, ¿no? Miembro destacado del PC y posible y un posible candidato presidencial en Chile, tiene que ver con una concepción, una nueva concepción de la democracia, de la democracia en el mundo, es decir, que la democracia en el mundo se ha impuesto, se ha instalado. Esto es una concepción bien posmoderna, bien, es decir, el fin de las ideologías. Esto se dijo hace muchos años, no por los años 80, pero está muy instalado. Y ese discurso, lo terrible, es que lo toman los sectores que dicen representar a la clase obrera. Concretamente en Chile, el candidato este... Jadwe. Exactamente. Acá en Argentina tampoco es muy distinto, y los movimientos y los nuevos movimientos, como en Chile, como el del Frente Amplio, tampoco tienen una política clara respecto del imperialismo. Acá tampoco hay una política respecto del imperialismo. Acá hay cierto cuestionamiento al tema de pagar la deuda, de que nos dejen hacer esto, de que podamos crecer un poquito, de que por favor, de que esto. No pasa de ahí los roces de la burguesía argentina y del peronismo, concretamente, que es el que gobierna en este momento. Por otro lado, un peronismo fracturado, que no es un dato menor de la situación política argentina. El bloque peronista, que indudablemente adquiere, como está unido, adquiere carácter de invencible, hoy en día está fracturado y se putean, se dicen de todo. Bueno, yo escribí un artículo que hablaba del mequetrefe y la desquiciada. Así que, bueno, de eso se trata, ¿no? Se trata del enfrentamiento que hay. A ver cómo andamos con el tiempo, andamos bien. Entonces, el tema de los derechos humanos, como el de la ecología, como el de una cantidad de derechos, de política de derechos que se ha instalado, que parecen ser la salida al atolladero en el que nos encontramos, es un tema que oculta y tapa la problemática fundamental, que es el enfrentamiento entre las clases. Es decir, el imperialismo necesita hambrear a la humanidad para poder sobrevivir. De eso se trata la cuestión en este momento. Entonces, todo el tema de derechos humanos y una cantidad de derechos, que de política de derechos. Acá hubo un programa en el que se debatió ese tema, donde uno de los panelistas sostenía que estaba en contra de la violencia, ¿no? Y estaba en contra de la violencia, de la violencia que había ejercido la primera línea, y la ponía en el mismo lugar de la violencia que había ejercido la fuerza especial. Bueno, una confusión total. En el artículo que cité hace un rato, que escribió, tenía por título "Esa vieja costumbre de matar", también se mete en el tema de la represión como algo abstracto, por fuera de la lucha de clases, como una vieja costumbre, es decir, como una cuestión ética, como una cuestión de moral, como una cuestión de mentes retorcidas que generan el asesinato por parte de las fuerzas represivas. Y como dijo mi antecesor, una última cosa que introdujo el tema mi antecesor, y que fue el tema del enfrentamiento entre los imperialismos. Hay una creciente carrera armamentística que tiene algunos aspectos parecidos a la época de la Guerra Fría. Muy bien. Con esta cita a la Guerra Fría, y le damos la palabra a Juan Carlos. Sí, bueno, es interesante esto de hablar del imperialismo, o el papel o el rol que cumple el imperialismo en pleno siglo XXI, ¿no? Porque
ya llevamos dos décadas del siglo XXI y parece ser que el tema del imperialismo era una cuestión del pasado, ¿no? Era como que antes hablaba de eso y ahora no. Quiero señalar que en ese encuentro en que nos encontramos en Rosario en el año 1996 con el historiador Alberto Pla, Alberto Pla, el historiador que yo quería mencionar, que es un historiador marxista muy, muy reconocido en Argentina dentro de las orientaciones trotskistas, con lo cual ahí la discusión que se armaba en torno al en torno al socialismo del siglo XXI era justamente el tema del imperialismo y la acción del imperio de Estados Unidos sobre América Latina, y a raíz de un evento muy interesante que se había producido, un acontecimiento que se había producido en México, que era el levantamiento zapatista. Yo recuerdo que Octavio Rodríguez Araujo, otro gran intelectual, también trotskista de México, ¿cierto?, andaba en el encuentro y nos trajo un monito que es este que yo tengo hace de tanto tiempo del subcomandante, ¿no? Ajá. Este era el monito o una figura del subcomandante que era... Es un vudú eso, Juan Carlos. ¿Ah? Es un muñeco de vudú. No, es un muñeco del levantamiento zapatista. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y creo que es importante señalarlo porque el comandante o el subcomandante con subcomandante indígena del movimiento zapatista de liberación nacional fue el primer movimiento de la década de los 90 en adelante que le declaró la guerra no solamente al Estado mexicano, sino la guerra al neoliberalismo internacional. Una de las características que tiene el movimiento zapatista fue ese, que levantó la primera resistencia desde una localidad, ¿cierto?, para enfrentar a este globalismo sobre el cual se ha ido desarrollando el imperialismo. Y ese era mi punto, asociar el tema de la expansión global, ¿cierto?, del fenómeno de la globalización con este ocultamiento del tema imperial. El imperialismo, y no lo estoy usando imperial como lo usaba Negri, que es otra grande discusión que se han producido en la última época sobre el imperialismo. Ahora, nosotros en América Latina, y quiero poner el punto desde acá, somos receptores de la globalización, nunca hemos sido parte de los productores de la globalidad. La globalidad, cierto, cae sobre nosotros fundamentalmente y se ordena rápidamente en cinco grandes monopolios. Se está saliendo de la cámara, Juan Carlos, ¿eh? Se está escorando muy a la izquierda. Ahora sí. Ahora sí me voy a poner al centro. En el centro, como Fran Rack. Digo, estos cinco monopolios que están controlados perfectamente por el imperio, que tiene que ver primero con lo voy a decir en orden jerárquico, el imperio de las comunicaciones. El imperio de las comunicaciones que permite, ¿cierto?, colocar en una cierta uniformidad toda la información que se entrega desde los grandes canales de información que bajan desde Estados Unidos y se reparten por todo el globo y sobre todo en América Latina, donde juega un papel fundamental CNN, ¿no?, en entregar una información y entregar una manera de informar. Y esto tiene que ver con lo que usted presentaba, licenciado, que era el caso de Julián, ¿cierto?, este periodista que está detenido, que tiene que ver con esa ruptura del monopolio de la información. Lo que hace, ¿cierto?, es descubrir y poner en evidencia otro tipo de información, con lo cual les quiebra esa situación. Entonces, ese primer monopolio hay que tenerlo presente siempre, y que están actuando sobre nuestros países de América, sobre África, sobre Asia, etc. Un segundo monopolio es el monopolio de la arma de destrucción masiva. Ustedes sabemos que Estados Unidos es el único que tiene un arsenal nuclear tremendamente destructivo, y otros países también que están ubicados en el norte, que tienen una relación también de carácter imperialista con el resto y que lo imponen, ¿no? Entonces, cuando hoy día se presenta esta carrera armamentista que hablaba el compañero anterior, ¿cierto?, y lo que se decía también Antonio con respecto a esta confrontación y salida militar, sabemos por dónde va a romper.
y si va a romper va a ser entre en los países imperiales del norte, y los cuales van a tener repercusiones sobre los países del tercer mundo o del sur, ¿no? Que vamos. Y eso también lo lleva en una confrontación muy silenciosa, pero que muchas veces no queda bien registrada en todos los medios, que es la disputa con China, en ese plano, no solamente el plano de lo comercial en otras materias, sino que en el plano también bélico. Y actualmente, y durante esta semana, el conflicto que ha tenido Estados Unidos de manera también muy, muy cordial, por decirlo de alguna manera, con Rusia, con Putin, como Putin hoy día, ¿cierto?, está desplegando una fuerza militar muy importante en la frontera con Ucrania, en un intento de Rusia de invadir Ucrania. Eso está claro, eso es parte de la filosofía y parte de la geopolítica rusa desde el tiempo de los zares en adelante, y pasando por los soviéticos también. Entonces también ahí tenemos otro foco interesante de conflicto. Después está todo este tema que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales de la tierra. Estados Unidos y las transnacionales que hoy día se manejan también con capitales norteamericanas, canadienses, etcétera, tienen un monopolio de explotación tecnológica, que no es solamente que nosotros podamos tener litio. Nosotros tenemos litio acá, como también lo tiene Bolivia y otros, pero no tenemos las condiciones tecnológicas para su explotación. Y eso nos hace, a su vez, dependiente de la explotación del uso de la tecnología producida por los norteamericanos, y nos dan una nueva forma de dependencia. La globalización, de una u otra manera, es una nueva forma de dependencia, y ahí hay que trabajar mucho para construir una explicación de eso, ¿no? Entonces, ahí está también, ya no me perdí en qué número de monopolios voy, pero en el tercero. Hay un cuarto monopolio que también tiene que ver con este monopolio de las vidas humanas, que recientemente, ayer en México, quedó demostrado cómo Estados Unidos, de una u otra manera, ¿cierto?, independientemente de la retórica que hay, permite el tráfico humano. Este camión que se dio vuelta y que murieron 50 migrantes que venían de Centroamérica, aplastados, ¿cierto?, era un camión ilegal que iba hacia Estados Unidos, y Estados Unidos permite aquello. Estados Unidos tiene compuertas que se abren y se cierran dependiendo de la necesidad de mano de obra que tiene la empresa en Estados Unidos en un momento u otro, ¿no? Entonces no es que sea solamente la presión de los migrantes hacia Estados Unidos, sino también los requerimientos de mano de obra que requiere. Entonces, estos cuatro, dejo el otro para otro momento, pero quiero señalar. Y el último. ¿Mm? El último punto que quería tocar, disculpa que yo me pase, pero el último punto tenía que ver lo que dijo Antonio, y quiero reafirmarlo, porque tiene una importancia geopolítica tremenda, que esta reunión que Estados Unidos hoy día vuelve al viejo patrón de establecer quiénes son las democracias y quiénes no son las democracias. Entonces, fíjense que de todos los invitados, ninguno de los países de América Latina fue invitado, ¿cierto? Por cierto, que no fue Cuba, no fue Honduras, no fue Ecuador, no fue Venezuela, y tampoco fue Bolivia. Entonces, Estados Unidos comienza nuevamente a establecer esta idea de que ellos van a ser los rectores de quiénes son las democracias. Y finalmente, el último conflicto es el que tiene con respecto a China y la Olimpiada de Invierno, en la cual, cierto, Estados Unidos señaló que iba a mandar una menor delegación diplomática, pero como una forma de señalarle a China de que no estaba de acuerdo con la forma como China estaba llevando el tema de los derechos humanos. Y eso nos lleva también a cuestionar a Estados Unidos levantarse como líder moral de la democracia, cuando su democracia tiene una serie de problemas internos, y ellos actúan sobre algunos regímenes políticos y algunas sociedades tratando de señalar que estos sí son democracias. Sí, una de las primeras conquistas del socialismo a escala mundial, ¿no?, de la Tercera Internacional, es precisamente el sostener esta categoría, ¿no? Voy a decir algo que
antaño era el ABC de cualquier socialista, y era sostener con Lenin de que el imperialismo era la fase superior del capitalismo y al mismo tiempo un anticipo de su decadencia y ruina, ¿no? Y cuando se refiere a esto, no se refiere solamente a un orden económico específico, sino que a un orden político, jurídico y social, que a partir de la Primera Guerra Mundial traza también una línea dentro del propio movimiento obrero, ¿no? La primera gran división que se provocó dentro de las filas de los trabajadores en el mundo fue precisamente la posición que tuvieron los socialistas respecto del voto de los créditos de guerra, que dieron inicio a la primera, a la llamada Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que acá la cuestión del imperialismo y del antiimperialismo al mismo tiempo, porque formamos parte de una misma idea política, están íntimamente ligadas al desarrollo de las corrientes revolucionarias a escala mundial. Yo diría que a mí me parece que ese es un primer punto sumamente relevante, porque la ausencia de una política antiimperialista es una manifestación elocuente del abandono de una parte importante de la izquierda que se reclama de la revolución, inclusive que atrevidamente toma las banderas del marxismo, ¿no? Como tú has dicho también del trotskismo, ¿no? En no pocos casos, y que no obstante aquello ignoran una política que permita a los trabajadores y a la clase obrera intervenir en un contexto internacional. ¿Y esto por qué? Porque siempre se ha entendido, y los marxistas lo hemos entendido así, de que la lucha de clases es un solo proceso político y social a escala mundial. La clase obrera es una sola clase a escala mundial. La rúbrica del manifiesto comunista, de que en el sentido proletarios del mundo unidos, no es solamente una cuña efectista para figurar en los medios de comunicación, sino que tiene un contenido político, programático profundo, en el sentido de señalar que es una sola clase social, y en consecuencia es ella la clase social que se encuentra en condiciones de enfrentar mediante la acción directa, mediante la lucha de clases, a un capital que también está estructurado internacionalmente. Ahora, yo diría que a dónde se presenta este problema con mayor intensidad, y un poco también creo que me parecería interesante que en una segunda breve, sobre todo en el caso de Juan Carlos, se expidan en el siguiente sentido. Hay una cosa muy interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial se da este denominado proceso de descolonización, y en el que en general en América Latina, a partir de la Revolución Cubana, de una manera más explícita, los movimientos nacionalistas comienzan a tener una preponderancia muy significativa en toda América Latina, ¿no? Y así como emergen movimientos como el peronismo, el varguismo en Brasil, el APRA en Perú, etcétera, ¿no? Una serie de movimientos y corrientes que Partido Socialista en Chile, compadre. El Partido Socialista en Chile, que por un hecho fortuito tiene esa chuleta, que no es una chuleta, sino que es América del Sur con un hacha encima. Ese logo, que bien podría ser de un grupo de metal pesado, ¿no? En realidad es el logo de un partido que se asumía como latinoamericanista. Entonces, eso es algo que está, los vestigios nosotros los podemos encontrar. Actualmente ese símbolo del hacha y América del Sur carece de todo contenido político para una organización absolutamente burguesa y servir a los intereses del gran capital. Yo creo que acá hay un punto, ¿no?, que tiene que ver con cuál es el contenido inmediato y político, y lo que invito a Antonio un poco a expedirse, que tiene el antiimperialismo hoy día. ¿Qué es ser antiimperialista hoy día, Antonio? ¿Qué piensas tú? Ahora voy a tratar de contestarte, pero primero me gustaría referirme a la posición que planteó Daniel. Fraternalmente quiero polemizar con Daniel alrededor de, porque dijo una cosa muy importante, es que hay una carrera armamentística, ¿no? Efectivamente hay una carrera armamentística muy acelerada, que se acelera. Por ejemplo, hace pocos días hubo una reunión ahí en Estados Unidos de los altos mandos militares, el Pentágono, etcétera. Uno de los generales planteó que que quedaban 2 años de plazo, digamos que había 2 años en que China no estaba preparada todavía para intervenir en Taiwán. Y como planteaba Juan Carlos, también hay una situación ahí
en Ucrania, en la frontera con Rusia, en el Donbass. Yo he escuchado esa posición de que estamos en una nueva época de la Guerra Fría. Sin embargo, nosotros opinamos diferente. Nosotros opinamos que está bastante caliente la proximidad incluso de una guerra entre potencias, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a la guerra, no nos referimos como otras corrientes trotskistas, nosotros nos reivindicamos trotskistas, que hacen referencia a la intervención del imperialismo en países semicoloniales. Nosotros estamos hablando, sin descartar esa intervención que es bastante frecuente, lo que estamos hablando es de la proximidad de una nueva guerra mundial, ¿no? Porque acá, digamos, la Guerra Fría fue una guerra, una situación tensa en todo caso, o de disputa internacional en el marco de un acuerdo general. O sea, fue a la salida de la Segunda Guerra Mundial cuando operaron dos fenómenos. Por un lado, un boom económico internacional que duró unos 20 años y que implicó, digamos, que en Europa y algunos países industrializados a nivel internacional pudiera desarrollarse lo que se llamó el estado de bienestar, o que hubiera concesiones de parte de las burguesías, tanto imperialistas como nacionales, hacia sectores importantes de la clase trabajadora y las masas populares. Tal es así que hoy día, digamos, se añora el estado de bienestar. O sea, se discute sobre que hay dos modelos de capitalismo. El capitalismo neoliberal, que sería el salvaje, que arremete contra la conquista de la clase trabajadora, y habría un capitalismo bueno, humano, democrático, que daría concesiones y permitiría vivir dentro de lo que es la explotación capitalista en una situación más o menos sostenible, pasable, digamos, tolerable por parte de la clase trabajadora. Nosotros entendemos que hay un solo sistema mundial capitalista dominado por el imperialismo, que de acuerdo a la situación internacional tiene diferente. Una cosa es cuando hay un pleno desarrollo de las fuerzas productivas, o 20 años, los 20 o 30 gloriosos años, como se lo llamó, de posguerra, donde hay condiciones para hacer concesiones, y otra cosa es cuando se profundiza la crisis. O sea, eso, el boom económico terminó en los 70, y en el 74 la crisis internacional provocó, o sea, tiene repercusiones inmediatas en los países. O sea, no se puede analizar la situación de un país desprendida de la situación internacional. Por ejemplo, nosotros en el 74 empezó la ofensiva reaccionaria por parte del imperialismo, que muy bien explicó en un programa, en uno de los programas anteriores, Daniel, con la AAA, y luego fue el Rodrigazo, ¿no es cierto?, tratando de liquidar de un plumazo, bajar de un plumazo las condiciones de vida de la clase trabajadora, y como eso fue imposible de concretar porque hubo resistencia por parte de la clase obrera, vino la preparación del golpe, ¿no es cierto?, que fue una situación bastante común en América Latina. Ahora, en este momento la situación no es similar a la salida de la posguerra, donde había un acuerdo con el estalinismo a nivel internacional para el reparto de la zona de influencia, sino que ahora lo que hay es una disputa entre potencias imperialistas por el mercado mundial, y con China, que no siendo una potencia imperialista, es una gran potencia emergente, que disputa en algunas áreas el control del imperialismo del mercado mundial, por ejemplo, en el área tecnológica, ¿no? Que es muy importante ese control para el imperialismo, porque, digamos, el imperialismo ha pasado por distintas fases en su dominación de los países semicoloniales, y ahora, digamos, predomina su control de la tecnología, y por esa vía, y por la vía del capital financiero, es como puede... En telegrama, Antonio, ¿por qué China? Eso es lo que se van a estar preguntando nuestros auditores. ¿Por qué China no puede ser considerada una potencia imperialista? China no es una potencia imperialista, en primer lugar, porque su desarrollo económico se produce a partir de las inversiones imperialistas. O sea, las inversiones imperialistas en China son las responsables de entre un 30 y un 40% del Producto Bruto chino. Es decir, China es como si fuera un régimen de capitalismo de Estado, pero con fuerte penetración imperialista, ¿no? Por eso hay una contradicción también entre dentro del imperialismo, incluso norteamericano, no es homogénea. No es que los yanquis están todos de acuerdo, sino que hay distintos sectores, por eso las peleas cada vez más fuertes entre sectores republicanos y demócratas, dentro de los sectores republicanos, entre el ala de Trump
y los republicanos más tradicionales, porque hay distintos sectores del capital financiero que tienen intereses diferentes, aunque tienen puntos en común muy importantes, que es lo que les permite actuar más o menos con cierta continuidad en el plano internacional. Esa continuidad en el plano internacional ahora se enfoca directamente contra China en primer lugar. O sea, probablemente las acciones en Europa, ahí en Ucrania y en el Donbass, tienen el objetivo de digamos, neutralizar a Rusia, evitar la posibilidad de que Rusia estreche mayores relaciones con China. Hay permanentemente incursiones por parte de la flota americana, incluso inglesa, en el mar del sur de China, alrededor de Taiwán. Se ha formado una alianza que se llama Quad, ahí en el mar del sur, en el Pacífico, digamos, con Australia, con India, con Japón, con Corea. Es decir, hay preparativos militares concretos. Y esto tiene que ver con que la crisis económica, o sea, el capitalismo se basa en la acumulación de capital, no puede permanecer 20 años en crisis gratuitamente, ¿no? Entonces, como no se puede resolver desde el punto de vista económico, porque acá lo que opera es la tendencia descubierta por Marx, es decir, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que hace prácticamente, transforma al régimen económico de conjunto, lo mete en un estancamiento, ¿no? Como hace pocos días salió una nota ahí de Chesná, en Sin Permiso, donde explica que la perspectiva del punto de vista económico es un prolongado estancamiento. Bueno, pero eso no es, digamos, eso es lo que exacerba, son las tensiones imperialistas, y exacerba los preparativos de guerra, o sea, bien caliente. Lamentablemente, bueno, no quiero extenderme más con el tiempo, pero también es muy interesante lo que planteaba Juan Carlos por el lado del socialismo del siglo XXI, porque si hay algo que puede impedir la guerra es la revolución socialista, ¿no? No, digamos, una democratización del régimen, ni tampoco, digamos, reemplazar la dominación de un imperialismo neoliberal por la socialdemocracia europea, que sería más amable, digamos. Sí. Y en ese sentido es muy importante lo que vos planteaste también, lo del tema de que los proletarios del mundo tenemos que unirnos, y ahí es donde hay un punto clave de la discusión, que es alrededor de qué unirnos los proletarios del mundo y cómo constituir una nueva internacional, porque la historia de la clase trabajadora es la historia de su unidad revolucionaria a partir de la distinta internacional. Yo en este punto tengo que pedirle autorización a Sergio, porque atendido el tiempo, y la verdad la discusión está bastante interesante, pero las intervenciones además han sido extendidas, creo que va a ser difícil, Sergio, que hagamos carta amarilla en esta oportunidad. Le damos vuelta al reloj de nuevo, ¿no? Sí, ¿qué hizo usted, Sergio? Creo que estamos en un ambiente anárquico hoy día. Ya, sí. El reloj es solamente una referencia por allá atrás. Nadie da bola. Nadie toma cuenta. Traté de darle bola, pero es muy difícil pensar en tan poco tiempo. Claro, pero nosotros somos gente tolerante, así que no tenemos problema y sabemos adaptar. Gustavo me hace una pregunta que, digamos. Sí, pero te dije telegrama en todo caso. Sí, no. No, pero anduvo bien. Yo, sí. Hay gente que llega hasta 10 minutos, incluso Antonio, así que no. La primera intervención fue breve, no se puede negar. Juan Carlos está muteado. Acabo de señalar que Antonio viene a reivindicarme, porque ya lo voy a hacer el que habla más. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Gracias, Antonio, gracias. Habiendo sido aludido, además que tuvo una enorme. Jurídica muy importante, le corresponde hacer uso de la palabra a Daniel Logotetti, de Laburantes. Sí, yo voy a pedirle a Sergio que me autorice a hablar 35 minutos para Antonio. Si eso no es posible, le enviaré escribiré un libro próximamente. La carta resultar. Documento. Todas y cada una de las afirmaciones de Antonio. No,
No, me parece muy interesante lo que dijo Antonio. Me parece, se ve que lo están estudiando el tema, lo están viendo. Yo largué lo de la Guerra Fría en el sentido del armamento creciente, el armamentismo creciente que hay entre las potencias. Pero me parece que no corresponde la expresión de Guerra Fría. Tampoco fue demasiado fría la guerra después de la posguerra, pero sí es cierto que fue producto de un pacto, ¿no? De un pacto interimperialista, y en el cual también participó la Unión Soviética como Estado obrero. Pero bueno, yo lo veo bien, me parece correcto el planteo de Antonio. Sí, yo así que sobre el punto me parece que no voy a agregar nada más. Sergio, él ha sido bastante. Sergio quería hacer una observación al respecto. Sí, solamente a que ver. Digamos es una discusión de conceptos, qué tan fría o qué tan caliente el ambiente de guerra actual, pero yo quería recordar que en la Guerra Fría llegamos a la crisis de los misiles, que es por lejos mucho más, una tensión mucho más alta que la actual. Entonces sí, los términos de fría o caliente son complicados, digamos, son muy relativos, pero en el fondo lo que ambos están apuntando es que hay un creciente conflicto entre las potencias económicas, podríamos hablar, si no vamos a hablar de imperialismo, que es muy buena la intervención y la aclaración de Antonio, ese conflicto, esa potencia, obviamente siempre tienen la posibilidad de desencadenarse en una guerra, digamos. Ese ha sido el siglo XX, vivimos con esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas. El holocausto nuclear siempre fue una posibilidad, y esperemos que no volvamos a esos tiempos. Yo quiero hacer una observación. Hay muchos documentos de la década del 60. Esto está registrado de una manera un tanto cómica, ¿no? Por el cine, las películas de James Bond, ¿no? Pero no solo en eso, sino también hay, recuerdo el documento un documento de la SLAT, el Secretariado Latinoamericano de Turquismo Ortodoxo, que suscriben entre otros Moreno y Luis Vitale. Y en ese documento es muy interesante, no lo suscribe su gurú Sergio, que es Posadas, yo sé que usted tiene su corazoncito por ese lado, pero el holocausto caníbal de Posadas, no. Pero sabes que ese documento comienza aludiendo la inminencia de un holocausto nuclear, lo que revela de que, más allá de que a nosotros nos pueda parecer un poco gracioso, eso realmente está muy presente en la cotidianidad y en la contingencia política. Juan Carlos, lo veo. ¿Sí? Este programa no es para iniciados en el trotskismo, entonces, ¿podría usted en 20 segundos explicar quién era un Posada? Solamente para yo voy a hacer una pequeña observación. Dentro de las corrientes marxistas, con posterioridad a la Revolución Rusa, están todas las corrientes socialdemócratas que en nuestro país, en Chile, están expresadas fundamentalmente a través de lo que terminó siendo el Partido Socialista. Están también las corrientes del comunismo, ¿no? Que son aquellas que surgen con la Revolución Rusa, y una a partir del hundimiento de la Tercera Internacional y el retroceso de la Revolución Rusa, surge una corriente que en el fondo es el leninismo, que se expresa a través de la Cuarta Internacional, que convoca a León Trotsky, uno de los dirigentes de la propia Revolución Rusa. Dentro de esa gran corriente política, que es conocido habitualmente como el trotskismo, hay corrientes tanto en Europa, en Estados Unidos como en América Latina. Y en la América Latina, al menos son reconocibles, y este Secretariado Latinoamericano del Trotskismo Ortodoxo, SLATO, que se funda creo que el año 61, concurren a esa instancia dirigentes importantes del denominado trotskismo de aquella época, que en el caso de Chile era Luis Vitale, en el caso de Argentina era Nahuel Moreno, ¿no? Dentro de los que estaban
digamos, ¿por qué se llaman ellos trotskistas ortodoxos? Porque precisamente incidían en una crisis que se había provocado ya dentro de la Cuarta Internacional después de la muerte de Trotsky. Y en ese sentido, entonces, emergen estos personajes. Ahora, Posadas es un personaje que solamente, con el respeto que me merecen los gloriosos compañeros que nos acompañan, solamente un sujeto que pudo haber nacido en la imaginería rioplatense, ¿no? Posadas es un hombre que se hizo famoso, y probablemente muchos de ustedes lo conocerán, ¿no?, a través de memes, porque en una entrevista para la revista Life en la década del 60, Posadas, cuyo verdadero nombre era Homero Crisali, señaló de que dentro de los grandes problemas que tenía la clase obrera estaba la inminencia precisamente de este holocausto nuclear y que en consecuencia era necesario que se debatiera la posibilidad de tener una política respecto a civilizaciones o culturas de otros planetas, ¿no? Y de ahí que son conocidos los posadistas como los marcianos. En Chile tuvieron alguna expresión que era el Por Vanguardia, y actualmente hay un periódico, un pequeño periódico que sostiene un pequeño grupo en Santiago y que se inscribieron dentro de la campaña de Michelle Bachelet. De tal manera que esos compañeros en realidad se han alejado bastante, no solo del marxismo, sino que hasta de las filas de la clase trabajadora. Pero ya que me hizo esta pregunta, y también hubo una manera un tanto de más que de difusión para comprender un poco las categorías de las cuales nosotros estamos haciendo uso, que son, excepto en alguna manera, para iniciar. Juan Carlos, por favor, que tiene su palabra. Está levantando ahora. Gracias. No, interesante el recorrido que te hace por la historia del trotskismo, que siempre está llena de meandros y de surcos y de muchas vetas, ¿no?, que se despliegan a lo largo y ancho del mundo. Cabe señalar, para el Partido Socialista de Chile, fundado en 1933, en abril, ¿cierto?, tiene una corriente trotskista muy importante al interior. Adonis Sepúlveda, uno de los secretarios del partido, era de la corriente trotskista. Entonces, y que se mantuvo durante hasta el año 73, 74, hasta que vino la eclosión finalmente. Pero no era un partido socialdemócrata el Partido Socialista, compañero. Es verdad, sí, te concedo ese punto. Sí, es cierto. Es difícil de siempre se presta para confusión. Con respecto también a lo que estaban comentando los compañeros argentinos en relación a la Guerra Fría, yo tengo la impresión de que hay un punto que no hay que perder de vista para cuando se califica o se establece la Guerra Fría. La Guerra Fría llegó a su fin cuando terminó, ¿cierto?, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Más allá de las consideraciones que podamos tener sobre el socialismo real, si ese era socialismo, no era socialismo, si era un capitalismo de Estado, qué sé yo, lo que fuera, representaba simbólicamente la idea del socialismo durante el siglo XX, entre 1917 y 1991, representó para muchos en el mundo, más allá de los desacuerdos o puntos de vista que se puedan tener, la idea del socialismo. Y cuando se enfrentaba la Guerra Fría, era justamente entre socialismo y capitalismo. Hoy día, ¿cierto?, desaparece esa contradicción de confrontación directa, porque desaparece un Estado que se reconocía en el socialismo, ¿cierto? Claro. La Unión de Socialistas Soviéticas representaba aquello. Pero hoy día no tenemos eso. Entonces tenemos una confrontación entre potencias, como bien decía Eduardo, entre potencias imperialistas que pueden tener distintas intenciones de dominación y de lograr, ¿cierto?, la competencia y dominio sobre determinados mercados a nivel mundial dentro de esta economía mundo que nos habla Wallenstein, donde nosotros estamos en una situación de dependencia, pero no en la periferia. Entonces, en ese sentido, yo creo que el concepto puede ser equívoco, usar fría o caliente, sino que hay una confrontación intercapitalista que se expresa por una lucha por la dominación de los grupos dominantes, por quién tiene la hegemonía desde el año 91, 92 en adelante, ¿cierto? La hegemonía no es solamente Estados Unidos, sino que emerge en otro, es un mundo multipolar, si tú quieres, y dentro de un país que tiene una orientación que también podremos discutir si es o no comunista, es o no socialista, cómo está, porque tiene un sistema de gobierno que se basa sobre los principios del Partido Único, etcétera, del Partido Comunista Chino, ¿cierto? Y con una
sistema económico capitalista, como bien también decía, con una inversión imperialista de la producción de China. Juan Carlos, para usted, Juan Carlos, Venezuela, Nicaragua, ¿son países comunistas? ¿Cómo cae dentro? A ver, yo diría que son países que estarían luchando por conseguir preparar un proceso de transición hacia formas no capitalista, formas no capitalista, porque todavía no sé si van a avanzar hacia formas más socialistas, ¿no? O de cómo se define hoy día, si tú quieres la pregunta sería, ¿cómo se define hoy día el socialismo en el siglo XXI? Cierto, es una de las discusiones que comenzaron a darse y se han visto a veces truncadas por los acontecimientos, etcétera. Pero ni Bolivia, ni Venezuela, ni hoy día Nicaragua, están en un tránsito hacia la formación porque todavía no se desprenden aquellos elementos capitalistas más fundamentales, por ejemplo. Para mí, desde mi punto de vista, para mí es fundamental transformar la estructura de poder. Y para mí la estructura de poder no está en el aparato, en los aparatos del Estado, ¿no? No están en el gobierno, ni en el parlamento, ni nada del sistema político, sino que en la estructura de poder está quien tiene el control de... Tiene que ver con la cuestión de la estructura de poder. Tiene que ver con esa estructura. Y hoy día Nicaragua tiene todavía estructuras de poder después de la revolución, después del periodo liberal anterior, ¿cierto? Y ahora tiene todavía estructuras de poder capitalista vigentes. Lo mismo pasa con Bolivia y lo mismo pasa con Venezuela. Ahí todavía no se deciden. Yo creo que ahí hay... ¿Y por qué no se deciden? Y esto es una pregunta importante. ¿Por qué no se deciden avanzar más radicalmente en eso? Es lo que decía García Linera en su momento, que también se vieron detenidos en ese proceso por la presencia misma del imperio. El imperialismo tiene una incidencia directa sobre los procesos políticos latinoamericanos. Le pone coto, le pone obstáculo, le pone... Como ha sido, por ejemplo, el caso de las elecciones de Honduras, que cuando ya Yeomar estaba ganando, ¿cierto? Empezaron las dificultades para el conteo, empezaron las dificultades de todo tipo, porque se veía que iba el Partido Libre iba a ganar la elección y como la ganó. Entonces, Estados Unidos está interviniendo a través de la OEA y Almagro, que es un nefasto personaje, en todos los procesos políticos de América Latina. Entonces, se nota poco. Mira, justamente yo quiero hacer la última referencia y no hablo más. Estaba leyendo este libro que sacó recientemente Ignacio Vidaurrázaga. Vidaurrázaga. De Miguel. Y hay un acontecimiento que... Se está mofando acá de nosotros, Juan Carlos, con ese libro que tiene muy poca gente. No, yeah. Es que quiero decir lo siguiente. Fíjate que hay un dato. En América Latina, hoy día, ¿cierto? Los movimientos sociales les cuesta reconocer quiénes son los imperialistas. Cuando vienen ¿quiénes son qué? Los imperialistas. ¿Quiénes son qué? ¿Quiénes son los imperialistas? Los sujetos imperialistas. Sí. Entonces, cuando viene un sujeto y lo reciben y nadie hace nada. Pero cuando vino Kennedy, Robert Kennedy, a la ciudad de Concepción en 1965, Luciano Cruz y Miguel Enríquez lo fueron y lo confrontaron directamente en el hotel donde estaba, hablándole en inglés, es decir, hablando. Para confundirlo más. Entonces, en ese punto, digo, en ese punto yo creo que hoy día viene cualquier sujeto del imperio y no hay ningún tipo de reacción. ¿Por qué? Porque durante 30 años, 40 años, o en el caso nuestro, ¿cierto? 40 años, la palabra imperialismo fue erradicada de todos los discursos de los grupos de izquierda. Así es. Y todo esconde en cualquier postura en ese plano. Tú lo decías en relación al Partido Socialista. Ominami, el padre, ¿cierto? Ominami, había señalado que había que sacarle el hacha, porque el hacha era una reminiscencia antigua del escudo del Partido Socialista. Claro. El Partido Comunista, como bien dices tú en la palabra de Javier, dijo que no era el imperialista, antiimperialista, perdón. Y así sucesivamente. Entonces, hoy día no hay una cultura en esta sociedad chilena
de antiimperialismo. ¿Por qué? Porque Chile se transformó, a través de la intervención de la dictadura, en un país, paraíso, como diría Murián, ¿cierto? Un paraíso norteamericano. Es así. Fíjese, Juan Carlos, que cada vez que menciona a García Linera, Sergio Reisenberg siempre se emociona porque está dentro de sus autores de cabecera, junto con Carlos Ruiz Encina. Siempre me hace comentarios, me manda mensajes por interno. Pero cuando estabas hablando, Juan Carlos, Daniel en un momento levantó la mano y se sintió aludido respecto a alguna cuestión. ¿Sí? Aquí se viene, No, no me sentí aludido para nada. ¿No? Pero lo que digo, no, pero a mí me parece que hemos entrado en debatir cuestiones muy trascendentes, que realmente necesitarían uno, dos o tres programas y con documentos en el medio. A mí me parece que el tema es fundamental discutirlo. Y también es fundamental discutir esto último que planteó Juan Carlos, que es el tema del posicionamiento de los partidos que se reclaman obreros, comunistas, trotskistas y socialistas, respecto de los procesos políticos que se fueron dando en relación a sus burguesías nacionales y en relación al imperialismo. Es decir, cómo, por ejemplo, en la Argentina está el caso del peronismo, ¿no? El peronismo, buena parte de la izquierda, por no decir el 95% de la izquierda argentina, consideró al peronismo como antiimperialista, o que tenía roces con el imperialismo, o que era una salida, digamos, no muy revolucionario, pero era la salida que había, qué sé yo, había que aguantársela. Entonces había que estar ahí, había que apoyar. Hoy en día, el 95% de la izquierda argentina está en esa posición. Entonces, esto también exige un balance de los últimos 30 o 40 años de los posicionamientos de las izquierdas, para que hoy en día nos encontremos con esa conciencia gelatinosa, embarrada, sucia, de haber perdido todas las ideas fundamentales del marxismo, que las hemos perdido en el camino. Pero se han perdido por responsabilidades políticas. Cuando discutíamos el tema de la convención constitucional, las elecciones y la candidatura de Boric, en un programa, no me acuerdo, hace varias reuniones, se hablaba del acontecimiento en sí mismo, y que uno era un poquito mejor, el otro un poquito peor, y que yo lo voy a votar y yo no lo voy a votar. Ahora, no se partía del rol jugado por estos personajes en el levantamiento del año 19, de octubre del 19. De ahí salió un acierto que me parece que vos planteaste, que es la idea de los octubristas y los novembristas. Es decir, los octubristas son los que encabezaron el movimiento. Desclasados, juventud sin futuro, desocupados, precarizados, todo tipo de trabajadores sin derechos, juventudes, etcétera, que fueron los que se transformaron en la primera línea, en el campo de batalla, digamos, contra las fuerzas represivas. Y por detrás, bien por detrás, venían o aparecieron en noviembre los acuerdistas sindicales. Claro, la Central Única de Trabajadores, la NOMA AFP, la Mesa de Unidad Social, es donde están las viejas y tradicionales izquierdas que tienen mucho peso político hoy en día en Chile. El PC, el PS, el Frente Amplio, las nuevas juventudes pequeños burguesas intelectuales chilenas. Entonces yo digo que esto es muy importante discutirlo, pero junto a esto hay que hacer un balance. No es solo el tema de decir, bueno, Posadas viene de acá o viene de allá, sino es que, digamos, Posadas viene de un proceso político
y de determinados posicionamientos que él tuvo, y otros también tuvieron, porque no fue el único que se mandó cagada a Posada. Todo el secretariado unificado, ¿para dónde arrancó el secretario unificado? Si no es para apoyar al movimiento nacionalista en Argelia. Entonces, hay toda una tradición del trotskismo respecto, una confusión respecto, no todos, por supuesto, obviamente, respecto de qué posición tomar frente al nacionalismo burgués. Y no voy a hablar más porque llevo bien. Ya como... Yo le doy la palabra... Y tampoco un poco... Sergio, por favor. No, yo le había dicho que yo, para no presionarlo, no le puse el reloj a... Sí, yo... Se nos está trosqueando el programa. Absolutamente. Yo quiero pasarle la pelota a Antonio, que es el responsable de esta transfiguración, o transubstanciación, como diría un sacerdote católico, de este programa, ¿no? Pero es responsabilidad de Bormida, que con su espíritu rosarino ha venido a contaminar este programa aséptico, como lo ha sido hasta el día de hoy. Antonio, una pregunta directa a ti, digamos, la relación entre el nacionalismo y el antiimperialismo. Bueno, primero, como siempre, voy a dejar tu pregunta para lo último, ¿no? Ajá. Qué vivo, ¿eh? Me parece muy importante, de la misma manera que dijo Daniel, a mí también me parece muy importante, porque... Por supuesto que les agradezco la invitación, es la primera vez que participo, pero yo siempre sigo el programa de Mate al Rey. Y me parece muy importante que, pueda haber una discusión internacional, porque es imposible entender ni siquiera la realidad nacional sin tener un marco general de lo que está pasando a nivel internacional. Así que yo adhiero a lo que dice Daniel, en el sentido de que se han planteado cosas muy importantes. Voy a retomar una cosita que planteó Juan Carlos, en el sentido de que hasta la caída de la URSS, ¿no es cierto? Justamente lo que había a nivel internacional, había dos campos, digamos, ¿no? Y la URSS era la referencia para un importante sector de los partidos de izquierda, el Partido Comunista principalmente y otros, era la principal referencia, lo que se conocía como el socialismo real, ¿no? Cuando cae la URSS, la conclusión que el imperialismo agita y propagandiza a fondo es que el comunismo se ha demostrado que no sirve. O sea, acá hay un solo sistema posible, que es el capitalismo. Entonces, acá hay un problema, porque esa, digamos, la restauración capitalista en lo que era la URSS, en los estados del este de Europa y en China, lo que ha hecho es justamente nacer la idea de un socialismo del siglo XXI, es decir, un socialismo totalmente diferente al del siglo XX. Es decir, no es el socialismo de Lenin y Trotsky, es un socialismo que pretende desenvolverse en los marcos del sistema capitalista. Una contradicción, es un verdadero, como se dice ahora, que yo no soy muy intelectual, pero un oxímoron, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, es muy raro que haya una transición en la cual, por un lado, se defienda, por ejemplo, en Bolivia, ¿no es cierto?, ya que Juan Carlos admira a García Linera. Por empezar, es interesante la transformación de los dirigentes guerrilleros de la década de fines del 60 y 70, que todos se han transformado en estadistas, ¿no? Tanto el Pepe Mujica como García Linera, acá la montonera Patricia Bullrich, que ahora es dirigente del sector más de derecha, digamos, del PRO y el macrismo. El macrismo. Pero el caso de García Linera y el gobierno que era de junto con Evo Morales y el actual, de Luis Arce, defienden un capitalismo andino. Si un capitalismo andino es un capitalismo, y no existe ninguna posibilidad de un capitalismo independiente en el marco de la dominación imperialista. O sea, la única forma... Justamente el tema del nacionalismo, que plantea la pregunta que plantea, la burguesía nacional cada vez se acepta como con resignación la dominación imperialista, ni siquiera, digamos, tiene la estatura, digamos, o aprovecha las contradicciones entre las potencias imperialistas que pudo aprovechar entre la década del 40 y el 50, en donde estatizaba
¿no es cierto?, expropiaba y estatizaba sectores importantes que estaban en la órbita del imperialismo. Ahora no, lo máximo que han llegado los representantes políticos de la burguesía nacional es a cobrar más impuestos. Es decir, la famosa nacionalización del gas en Bolivia no es ni más ni menos que aumentar los impuestos que paga la Shell y otras empresas petroleras sobre la explotación del gas y demás hidrocarburos. Ahora mismo en Venezuela, el gobierno de Maduro han aprobado la ley antibloqueo, que es una apertura total a las inversiones imperialistas, una apertura total a las inversiones imperialistas al mejor estilo de cualquier, digamos, gobierno neoliberal. Entonces, yo creo que eso no es una transición, yo creo que eso es digamos, la sumisión al imperialismo de manera resignada a cambio de conservar una cuota de poder para el aparato político y algún sector burgués vinculado a la administración política del Estado. Acá el problema es que, digamos, no hay un antiimperialismo que sea inherente a la burguesía nacional. Puede haber habido acciones antiimperialistas, pero la única clase consecuentemente antiimperialista es la clase trabajadora, la clase obrera, ¿no? Y por eso acá el problema del antiimperialismo está vinculado a la lucha contra el capitalismo en general. Si el antiimperialismo no se puede desarrollar si no es a partir de la revolución socialista. No hay un antiimperialismo que pueda sostener de manera independiente un país capitalista. El problema es que ahora se entiende, o aparentemente es la conclusión común, de algunos lo dicen expresamente y otros no. Por ejemplo, hay sectores importantes del trotskismo, como por ejemplo los partidos del FIT o del FITU en Argentina, que sin renegar abiertamente de la posibilidad de la revolución socialista, abandonan la estrategia de la lucha por el poder y alguna formulación que se relacione con la dictadura del proletariado, y su consigna estratégica pasa a ser la Asamblea Constituyente. O sea, cuando hay crisis, la respuesta, por ejemplo, ahora en Perú, el PTS que dice, ante la crisis del régimen, Asamblea Constituyente como salida a la crisis. O sea, el trotskismo le propone una salida al régimen burgués a través de la Asamblea Constituyente. Ya tenemos la experiencia en Chile, pero también el gobierno de Evo Morales utilizó la Asamblea Constituyente para pactar con la derecha y pasar el proceso de insurrección y de movilización popular que lo llevó al poder, pasarlo al terreno electoral y a sus acuerdos con la derecha santacruceña. Entonces, ese es el problema principal que veo que tenemos, que los que reivindicamos el socialismo del siglo XX, el bolchevismo leninista, somos una ínfima e insignificante minoría. Sin embargo, la situación, como la vemos a nivel internacional, muy pronto lo va a plantear al orden del día, ¿no? Porque la única posibilidad de frenar la guerra imperialista es la revolución socialista, y la guerra, como decía Lenin, como vos bien planteaste, el problema de que estamos en la época imperialista, y en la época imperialista, decía Lenin, es una época de crisis, guerras y revoluciones. O sea, no hay que olvidar que la revolución rusa se dio en el marco de la Primera Guerra Mundial y que en el transcurso de la Segunda Guerra y sobre todo al final de la Segunda Guerra hubo procesos revolucionarios muy importantes en Europa que fueron sofocados por el acuerdo justamente del Partido Comunista con las potencias imperialistas de los aliados, ¿no? Yo por respondí absolutamente mi pregunta, Antonio, yo creo que está respondida de todas maneras. Pido la palabra a Juan Carlos, pero antes de eso nosotros llegamos a la etapa final. Este es el momento donde, como muy bien lo apuntó Sergio con su fineza habitual, el momento de ofrecer ventas de garage, bicicletas, avisos de bingo, todo ese tipo de cosas que forman parte de la vida cotidiana de todos nosotros, se pueden hacer a través de las pantallas de Mate el Rey, y quedan, por supuesto, para hacer algún repunte, alguna cosa específica que se les haya quedado en el tintero, como ya indudablemente le ocurrió a Juan Carlos. Sergio, ¿quiere decir algo usted? Lo veo un poco silente, lo he observado un poco como mirando desde una cumbre, ¿no?
puso música. Lo que pasa es que yo quería intervenir. Perdón, Antonio. Que no pusiste música, nada. No, pues no puso nada. No, está como... enganchado con la discusión. Sí. Es que yo pensé que íbamos a hablar de Julian Assange. Entonces estuve esperando toda la semana el artículo de Daniel Matamala y Mónica Rincón en defensa de Julian Assange y la libertad de expresión. Pero como no salió el artículo, me quedé realmente sin material para intervenir. Ah, y claro. Espero yo que la próxima semana esté en mejores condiciones y que Daniel Matamala, que es un defensor... tú no lo conoces, Antonio, pero Daniel Matamala en Chile es como el defensor de la libertad de expresión. Es un periodista de CNN. Chile, claro. Y te habla de Cuba, China, Venezuela, Honduras. El tema que tú le tires, te muestra él se levanta como un defensor de la libertad de expresión y los derechos humanos, pero al parecer se le habría quedado algún problema en el computador, no sé qué problema, pero no ha escrito nada acerca de Julian Assange. Lo que pasa es que Matamala es un hombre que está siempre firme junto al imperialismo, ¿no? Eso no cabe absoluta ninguna duda, como una parte importante del progresismo chileno. Hay que cuidar la pega en CNN. Exactamente. Juan Carlos está pidiendo aquí. Juan Carlos, bueno, en el entendido que estamos en estos últimos retoques, las últimas pinceladas, Juan Carlos, por favor. Yo tengo la impresión de que ha sido un programa muy interesante que abre mucha discusión y abre mucha polémica. Y yo quiero señalar con respecto a lo que planteé de García Linera, que si bien es cierto yo le tengo mucha estima y mucho afecto a Álvaro, una de las cosas que yo siempre he estado criticando ha sido esta idea de cómo él concibe la transición para llegar a una sociedad comunista o una sociedad socialista. Él plantea justamente que modificando muchas de las cosas que habían dicho durante el siglo XXI, ¿cierto? Plantea esta idea de que primero Bolivia tiene que hacerse capitalista, lo más curioso de todo, y por eso habla del capitalismo andino, porque dice que si seguimos la de mar y todo lo demás, ¿cierto? Hay que darle el desarrollo de las fuerzas productivas necesariamente para alcanzar los niveles de tecnología, los niveles de producción, los niveles X, etcétera, para alcanzar ese estadio para ir saltar al otro. Es una situación muy mecánica, demasiado mecánica, que crea otra concepción etapista de la historia y del tránsito hacia el socialismo. Y el rol que tienen las clases trabajadoras, la plebe, porque hay que entender que García Linera se transforma, ¿cierto? Hay una crítica muy fuerte al papel que cumplieron los trabajadores, especialmente en lo que fue el periodo nacional popular, ¿cierto? Al concepto de plebe, donde le amplía al sujeto popular o al sujeto que debiera hacer la revolución. Bueno, eso es, ese García Linera queda para otro lado. Señalar justamente lo que extraña Sergio, para mí, a mí me provoca Daniel Matamala y Mónica Rincón, dos expresiones del periodismo de la CNN en Chile, ¿cierto? Que son tremendamente consultados, leídos y admirados por una cierta izquierda chilena en la cual difunden y dictan sus artículos como verdad, como oráculos verdaderos y asertivos de la realidad, sin comprender que el sujeto, Matamala, trabaja justamente para el imperio, trabaja para la dominación, trabaja para la construcción de la hegemonía. Entonces eso está hablando de algo que también decía Daniel, que tiene que ver con esta situación de cómo hemos ido quedando sin capacidad de entender la forma como hoy día la hegemonía, a través del discurso, a través de las formas culturales, a través de distintos aparatos, como decía Althusser, ¿cierto? Están dominando. Y hoy día hay poca gente que es capaz de leer entre medio de líneas, ¿cierto? Este planteo que hace Matamala, y a veces que aparece como gran defensor de la libertad de expresión, cuando no lo es, no lo ha sido. Y él tiene un sesgo muy notorio en todos sus libros y en todas sus cosas que escribe, que es defender un solo sistema, el sistema capitalista y la democracia liberal representativa. Entonces cree que la única democracia que existe en el mundo es esa, y no existe nada más.
Entonces, un tipo que está trabajando siempre para el imperialismo y para la clase dominante. Entonces, yo tengo la impresión de que hemos perdido como partidos, como sujetos, como sujetos intelectuales orgánicos y creando. ¿Por qué? Porque también hay una incomunicación con la nueva generación. Las nuevas generaciones no escuchan estos discursos. ¿Cierto? Toda la gente de la revolución democrática, convergencia social, todo, está muy lejos de los discursos de la izquierda que puede plantear este tipo de planteamiento, valga la redundancia, que permite develar la forma como actúa la dominación y la hegemonía. Eso bien, me despido y saludo. Muy bien, pero no te vayas, Juan Carlos, porque como la otra vez que nos dejaste dando vueltas. Daniel, alguna cosa que se le haya quedado en el tintero. Está con el micrófono apagado, Logoteti. Y sigue apagado. Estamos en un. Este es un tintero momento lleno. Ah, bien. El tintero lleno. Llegó el momento de leer unas sublimes palabras para ocupar el espacio de los cuadernos amarillos. Extraordinaria creación de nuestro líder Sergio Rizal. Exacto, nuestro líder. Es nuestro líder. El título de la nota es Zugzwang. En ajedrez se suele utilizar esta palabra de origen alemán para definir una situación sin salida. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier jugada que haga el rival que entra en Zugzwang no tiene posibilidad alguna de hacer una movida satisfactoria. Cualquier intento dentro de las reglas del juego lo lleva a la inmediata derrota, sin atenuantes. Dicho esto, podemos decir que la Argentina ha entrado en Zugzwang, una situación sin salida. El Estado burgués argentino, con derechos constitucionales o no, es decir, con independencia de la forma democrática o dictatorial que adopte en su transcurso histórico, se halla en una situación de la descrita por esta palabra ajedrecística. Recordamos lo dicho por el líder radical Ricardo Balbín, que ante la inminencia del golpe militar del 76, expresó su incapacidad para hallar una salida política. Recordamos a Perón que en el 55, entre comillas, se toma el buque, que lo llevaría a la casa de su amigo y aliado, Don Alfredo Stroessner, a la sazón dictador vitalicio de la República del Paraguay, hasta su destitución por otro golpe militar en 1989. El líder argentino, con el poco sutil y remanido argumento de evitar un baño de sangre, le niega a la CGT su pedido de armas para defender a su gobierno. Algo parecido ocurriría años después, en el Chile de Salvador Allende. En octubre del 72, el Congreso aprueba la ley de armas y el presidente socialista, lejos de vetarla, la promulga. Desarme de todos los trabajadores y campesinos bajo ejecución del ejército. El golpe estaba en marcha. Allende se suicida porque lo que fracasó fue su política conciliadora. Perón fue un cobarde. Allende, como él mismo lo diría, pagaría con su vida. Volviendo a la Argentina, tuvimos las elecciones del domingo 14 del 11. En ellas no se decidirá el rumbo del país. Son elecciones, claro está. Tenemos por un lado el frente hegemónico del Estado, según la vieja concepción del Tano Gramsci, que sería el frente de todos, Cristina, Alberto, apoyado por una parte del empresariado, los progres, la CGT, las organizaciones sociales y cuanto partidillo ande por allí tratando de pescar algún puestito. Y el que comparte ese poder desde otro lugar, que es desde un sector de grandes empresarios encabezados por Mauricio. Recordemos que el papi de Mauricio fue Franco Macri, empresario, creador del holding automotriz y aliado de la señora K.
Mauricio, empresario mediocre, pensó que juntando un grupo de gerentes de grandes empresas arreglaría el país y fracasó. El dato relevante es que el frente patronal está quebrado y no encuentra salida. En el otro rincón se encuentra el FIT-U, los buenos, o, si se quiere, los que pueden abrir un proceso de cambios, de juntar la platita para los empobrecidos argentos, crear puestos de trabajo, obras públicas, vivienda y salud, educación, etc. El gran problema es que el crecimiento de este sector es muy lento y no ha logrado captar el voto de los trabajadores o solo parcialmente, y no se ha convertido en su referente. En fin, las luchas venideras deberán encontrar una dirección revolucionaria que pueda resolver esta salida. Será necesario que los trabajadores nos saquemos el lastre del peronismo, un verdadero cadáver político que llevamos arrastrando desde décadas. En general, el proceso de la teoría marxista no podía saltar por encima de las condiciones materiales de su propia producción, la práctica social del proletariado de la época. El levantamiento de masas del 19, nos referimos a Chile, deberá dejar su marca distintiva en la producción teórica marxista chilena. El Lenin se expresaría de la siguiente manera: sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario. Solo se forma teoría en estrecha conexión con la experiencia práctica de un movimiento revolucionario. El análisis concreto de una situación concreta es el alma viviente del marxismo. Muchas gracias por la palabra. Muy bien, muy bien. Antonio, ¿alguna expresión de cierre? Sí, breve nomás, que ahí me parece importante destacar que si algo, digamos, expresó o algún déficit expresó el levantamiento del octubre chileno, que fue un derroche, digamos, de energía combativa por parte del movimiento de masa, en particularmente la juventud trabajadora, dejó en evidencia la falta de una dirección revolucionaria, un partido de trabajadores revolucionarios. Y este proceso de levantamiento popular, obrero y popular, semi-insurrección, se extendió por distintos países de América Latina en particular, pero en distintas oleadas tuvo también situaciones muy similares a nivel internacional. Por eso que nosotros planteamos que la tarea que tenemos, lo que nos reivindicamos o pretendemos ser revolucionarios, es no solamente construir una organización revolucionaria, un partido de trabajadores a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros somos un pequeño grupo, un pequeño partido en Argentina, un muy pequeño partido, pero a la vez tratamos de construir a nivel internacional, junto con los compañeros del Topo Obrero de Venezuela y con los compañeros que se llaman Fabriles Socialistas Revolucionarios de Bolivia, tenemos un comité de enlace internacional para tratar de elaborar juntos posiciones que ayuden a la vanguardia de la clase trabajadora a organizarse para luchar por la revolución socialista. Solamente eso quería dejar. Muy bien. Bueno, como estamos absolutamente excedidos en los tiempos, Sergio, yo quiero no quiero terminar este programa sin antes hacer dos observaciones. Primero, señalar lo importante que es esta discusión que nosotros estamos abriendo y que tiene que ver con uno de los rasgos característicos de la política revolucionaria en nuestro país, ¿no?, en el mundo, ¿no?, que es la cuestión del antiimperialismo, por un lado, y esperamos haber contribuido a, de alguna forma, abrir esta discusión que está tan dormida. Y por otro lado, dedicar también este programa y este esfuerzo de lucha en la que estamos comprometidos, Daniel, Antonio, Juan Carlos, además, ¿no? Dedicarlo a Patricio Pardo Muñoz, un compañero de la primera línea que fue mutilado ocularmente y que el día de hoy se suicidó, acabó con su vida, y precisamente como el resultado de la situación de aislamiento político
que la primera línea y el activismo en general está exhibiendo en el actual proceso político electoral. Creo que no me equivoco, digamos, al señalar de que un proceso de características muy parecidas a este, el año 89, también se llevó la vida de muchos compañeros que no soportaron el retroceso del proceso revolucionario, no soportaron el aislamiento, y en ese sentido, más que enfocarlo desde el punto de vista personal, de si tenía algún cuadro depresivo o no lo tenía, me quiero quedar con el mensaje político que necesariamente debemos tomar de esta trágica decisión tomada por Patricio Pardo, que es precisamente la de entregar su vida en la lucha por la liberación de los explotados. Nosotros lo tomamos en ese sentido y nos comprometemos también a sostener esta lucha y honraremos su memoria como la de muchos compañeros que entregaron su vida en este levantamiento, redoblando nuestros esfuerzos por el triunfo de la clase obrera y por un gobierno de la clase trabajadora. Cierro con estas palabras. Me parece imprescindible, necesario que en Valparaíso las redes sociales han sido sacudidas por este trágico hecho. Las organizaciones de derechos humanos, etcétera, se han expedido destacando esta cuestión. Creemos que es muy importante poner de relieve la decisión de este compañero y ponerla además en el debido contexto de lucha política por la que él en definitiva entregó su vida. Sin más, y siendo ya mucho más largo el tiempo que nosotros teníamos presupuestado para este programa, pongo término a las sesiones. Muchas gracias, Sergio, por supuesto. Muchas gracias, Juan Carlos. Antonio, esperemos tenerlo de vuelta por acá. Y Daniel, por supuesto. Nos vemos entonces. Chau, chau. Saludos, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.